Quisiera ahora explicar when we were writing the report for you. Cuando estábamos redactando este informe, como dijo Liesel, soy especialista en economía circular y cuestiones climáticas. Trabajo con un banco ABN AMRO, que es una fusión de bancos de Alemania y de Holanda. Ahora bien, les voy a presentar aquí esta foto de Ámsterdam. Ustedes pueden ver esta foto, la ciudad antigua de Ámsterdam, 75 de nuestra economía por ciento es lineal, sino más. Lo que han oído en otras sesiones, nos encontramos en una transición circular, pero no hemos llegado al punto donde queremos llegar todavía. Entonces, esta fotografía, esta escena se da todos los días en nuestras ciudades, como se da en todo el mundo realmente. No hay nada muy específico que podamos decir al respecto. Ustedes lo conocen. Saludos desde Ámsterdam. Ahora, ¿qué si no tuviéramos dónde colocar nuestros residuos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo serían nuestras economías? Esta es la pregunta existencial clave que tenemos en relación con la economía circular. Ahora bien, la economía circular funciona hacia una mejor ecología industrial y es un concepto que tiene que ver con desarrollo sustentable y se enfoca en recursos y cómo se conserva su mayor valor. No hay ninguna definición única, pero esto es lo mejor que podemos dar. Tiene que ver con aumentar la circularidad de lineal a también circular. Esa es la transición. Las conductas económicas y que se dan en relación con esto tienen que ver con lo siguiente. Y tiene que capacitarse a las personas para entender esto. No son cosas obvias. Son difíciles de implementar y estamos batallando con estas conductas. En relación con las empresas, aquí es donde a los bancos les interesa este asunto. Aquí tenemos los bancos, por ejemplo, están interesados. Hace 4 o 5 años realmente se empezaron a interesar en la circularidad cuando se empezó a hablar de esto en relación con la industria de la construcción. El banco invierte mucho en la industria de la construcción. Entonces, la construcción se estaba haciendo cada vez más circular. Los edificios se estaban construyendo, se estaban construyendo con productos reciclados. Pero, ¿cuál es el ecosistema de las empresas que deseaban nuestros servicios en caso de que hubiese entonces una iniciativa temprana hacia la circularidad? Esto ha estado sucediendo un par de años. La Comisión Europea es parte de nuestro ecosistema y parte también de nuestro ambiente regulatorio. Y ellos han señalado 4 categorías de bancos y empresas. One been going on for a long time. It's circular design. It's really reinventing what we do on a daily basis, whether it's a skateboard made out of caps of bottles or IKEA selling. Estamos haciendo con productos reciclados, con vidrio, quiero decir, con cristal y otras cosas. ¿Qué estamos haciendo con este diseño circular y esta producción? Tiene que ver con el diseño. Y realmente tiene. Changing things. Then there's obviously all the... También tenemos todo, digamos, la columna vertebral digital para que esto funcione. Esto es lo que estamos aquí presentando. Son vínculos económicos entre el consumidor y el proveedor. Y esto se basa en cuestiones, por ejemplo, como las empresas que nos dan servicios, los proveedores de servicios. El rastreo del material mismo, muchos otros servicios que nos llevan de lo lineal a lo circular. Muy bien. Ahora bien, como dijo Liesel, yo he trabajado en el informe que ustedes pueden también descargar. Aquí tenemos, no lo hagan en este momento, ahí tienen ustedes el sitio en la red para descargar este informe sobre circularidad y financiamiento para una economía circular con la participación del sector público, los legisladores. Entonces, esto tiene que ver con las finanzas, con el financiamiento. No es algo aislado en nuestras sociedades, tiene que ver con tendencias y esto va empujando, digamos, las iniciativas gubernamentales para las
empresas que están operando en ese ambiente. Entonces, tenemos una responsabilidad de productor extendida, también política fiscal, transformación digital y también la inclusión social. Esto es lo que necesitamos. Por ende, uno por uno, responsabilidad de productor ampliada o extendida, esta responsabilidad. Tenemos que recordar como financieros que si hay una recuperación que se está dando de recursos, y esto significa valor, el valor significa dinero, por tanto, tiene importancia para asegurar y también las instituciones financieras. Hay una tendencia que dice que mejores esquemas de depósito, sean voluntarios o no voluntarios, tienen que ver con la responsabilidad de producción o de productor extendida en relación con que los recursos regresen a su fuente. Esto es diferente a una economía de desperdicios o de residuos, donde tenemos los desperdicios y ya no hay ninguna responsabilidad. Es como una cuestión de blanco y negro. Pero ¿cómo lo presentamos esto en el informe? Que las compañías cambien las reglas del juego y las consecuencias y cómo se está dando el financiamiento. El otro segundo punto muy importante es la política de la reforma fiscal. Es toda una agenda. Tenemos varios ejemplos donde tenemos una economía lineal y la economía circular. No se les trata a estas economías de la misma manera, se les trata de manera diferente. ¿Cómo podemos cambiar la carga fiscal de la mano de obra a los recursos? Es decir, la mano de obra que se necesita para ir recogiendo toda esta basura, para remanufacturar, para que las personas entonces no solo vean esto como comprar nuevos recursos. Sí. Tenemos muchas políticas fiscales no armonizadas de empresas que están trabajando internacionalmente. Esto es realmente muy asombroso. Son asuntos monumentales cuando las empresas pueden comprar materiales mucho más baratos en un lugar que en otro, en un país que en otro. Y luego el tercer punto, tenemos las estrategias de clasificación digital. ¿Cómo podemos utilizar estos medios digitales ahora con el coronavirus, por ejemplo? La rastreabilidad o la trazabilidad física de los recursos. Si vemos a muchas empresas que están ofreciendo todo esto, nosotros como banco podemos de hecho utilizar esto, podemos nosotros el banco y llevarlos desde el inicio hasta la escalada, hasta la huella, por ejemplo, de clientes. Y esto típicamente es lo que hacen las empresas. Es decir, las empresas hablan con el sector financiero para recabar los fondos para empezar el proceso. Pero se necesita hacer mucho. Necesitamos interfaces estandarizadas. Necesitamos también la evaluación del cruce de datos. Y podemos hacerlo esto desde cuna hasta tumba. Y luego lo regresamos a la cuna. El último punto tiene que ver con algo muy relevante para cualquier continente o cualquier país, especialmente para América Latina. Necesitamos tener protección social adecuada porque los modelos circulares no esperan a que se establezca la política. Se trata de compartir y vemos entonces una economía compartida y también nosotros necesitamos ver qué está pasando con las personas que trabajan con contratos flexibles como los de Uber. Por ejemplo, hablamos de la uberización de la economía. ¿Y qué pasa? Estas personas saben si van a ganar lo suficiente para tener un salario decente. Vemos muchos empleos bajo mucha presión. Esto tiene que ver con el reciclado a nivel urbano, pero ¿cuáles son las normas que se tienen que cumplir para este reciclado? Hay buenas y malas noticias. ¿Quién está perdiendo entonces en esta economía circular? Esto es muy bueno para los bancos, por un lado, porque tienen ellos que enfrentar dentro de sus portafolios este nuevo fenómeno. Muy bien, este es el informe de manera muy, muy breve y muy, muy rápida. Hay muchísimo más sobre financiamiento privado. Tenemos mucho sobre geografías, sobre diferentes bonos de transición que se están también emitiendo. Pero puesto que ustedes no todos trabajan para bancos, entonces no les voy a dar a ustedes todos los tecnicismos que usamos en el informe. Ustedes pueden consultar el informe, lo pueden descargar y leer con mucho cuidado. Toda la información ahí está y con gusto podemos estar en contacto. Sí, muchas gracias, Jan. Regresaremos a este informe en un momento para ver algunos recursos que se han utilizado y que ustedes han incluido. Pero hay otro informe
Sí, es de la Fundación MacArthur, Ellen MacArthur, que tiene que ver con capturar la oportunidad dentro de este financiamiento para la economía circular. ¿Cómo es que el sector financiero está adoptando la circularidad? Y tenemos que ver estas cuestiones que tienen que ver con tendencias, con transition. So we're lucky today to have. Entonces, qué afortunados somos el día de hoy de tener a nuestro siguiente ponente que está en este programa y nos sentimos realmente muy honrados. Él fue funcionario de políticas en la Comisión Europea y ha trabajado mucho con residuos de plástico y todo tipo de desperdicios. Y si nos puedes, por favor, hablar sobre los puntos más importantes del trabajo que has hecho y cómo esto es relevante para América Latina y el Caribe, con mucho gusto. En primer lugar, muchas gracias. Quiero agradecerles a los organizadores por invitarme a este evento tan importante. Esto es para mí muy importante, puesto que puedo transmitir mi mensaje. Sí, de hecho, publicamos un informe hace unas semanas en conversación y también con Larry Fink. Con gusto quiero compartir con ustedes algunos de los puntos importantes de ese informe. Sí, en primer lugar, explicamos cómo la economía circular ofrece oportunidades masivas al sector financiero, cómo podemos apalancar metas del cambio climático y otras cuestiones de gobernanza social que se llaman las metas de desarrollo sustentable. Y también tenemos esto, pero permítanme explicarlo en detalle. Primero, veamos el cambio climático y cómo podemos enfrentar retos globales. Si pensamos sobre la transición energética hacia energy efficiency, then that will help us to address 50% esto nos ayuda of global greenhouse gas emissions. So obviously that's crucial to meet climate efecto invernadero. Tenemos que pensar de las metas climáticas, pero 45% de productos y alimentos. Tenemos que ver en ese sentido cómo producimos y cómo usamos los alimentos y cómo los introducimos. Esta es la economía circular. Tiene que ver con transformar la producción y los sistemas de consumo. Si pensamos más bien de los principios de la economía circular, tenemos que ver sobre los residuos y los desperdicios y cómo generamos entonces esto para tener una orientación de cómo esto puede ayudarnos a cumplir las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Y esto tiene que ver con el diseño de estos sistemas y también para reducir emisiones de gases efecto invernadero y también nos ayuda a que los productos y materiales retengan la energía que tienen dentro de ellos. Así podemos hablar del cambio climático, transformando sectores e industrias y cómo generar el volumen de los mismos a través de la biodiversidad, la contaminación de plásticos y otros problemas de residuos y desperdicios. Este es un lado de la historia. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esta economía circular ofrezca nuevas oportunidades? Veamos esto y quiero hablar sobre el sector de plásticos. La economía circular ya empezó a transformar este sector de plásticos. Es decir, esto está transformando a las industrias. Ya Jan mencionó esto según el informe que ellos hicieron. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a nuestros clientes en esta agenda para que ellos hagan la transición? Hace 5 años, por ejemplo, aquí vemos que casi ninguna empresa estaba comprometiéndose a esto, pero ahora más de 200 empresas muy grandes están haciendo comprometidas porque entienden cómo entonces hacer esta transición. PepsiCola, Coca-Cola están analizando las metas de la Agenda 2025. Tiene que ver con el compromiso global y tiene que ver con una iniciativa que nos permite trabajar juntos con la Fundación Ellen MacArthur. Y aquí ya tenemos 1,000 organizaciones que tienen una visión común y están trabajando para estos objetivos comunes y hay una transparencia total. Si quieren ustedes más información al respecto, hace unas semanas publicamos nuestro informe y está disponible en nuestro sitio en la red. Ahora, ¿qué significa todo esto? El compromiso es un objetivo, pero también ¿qué estamos nosotros viendo? Esto tiene que ver con actualizar el contenido reciclado. Los empaques, por ejemplo, diseñar para reciclabilidad.
tiene que ver con el uso de modelos, con los nuevos entregables, tiene que ver con empaques innecesarios y eliminar este tipo de empaques o envolturas innecesarias. Y al hacerlo, ahora que estas empresas grandes están haciendo la transición y están convirtiendo sus negocios, tenemos nosotros que ver cómo las industrias están cambiando de la economía lineal a la circular. Cómo se va a ir dando antes del fin de esta década. Las industrias están cambiando también. Hay otros ejemplos en productos electrónicos, como modelos de servicio, donde hay también cuestiones de alimentos, la industria de la construcción. Es algo intersectorial. Y al ver los cambios en la economía en los sectores, vemos cómo entran en juego las finanzas. La actividad financiera ha crecido marcadamente en los últimos 18 a 24 meses. Estamos hablando de un cambio en unos 3 años, en unos 2 años. Algunos ejemplos, cuando vemos los mercados de capital, en el lado izquierdo ven ustedes diferentes empresas que trabajan con capitales y cómo están adoptando la economía circular. Son empresas que invierten en acciones de empresas que están en la bolsa de valores. Y también vemos en los últimos meses cómo hay un aumento muy fuerte en estos fondos. Y si ven, por otro lado, el dinero que fluye, hemos calculado que desde el inicio la esencia en la industria de la gestión ha crecido 6 veces. Entonces, aquí lo vemos, ha crecido 6 veces, 2019. En el lado del capital, vemos también un crecimiento. Hace 2 años, casi no había actividad, pero ahora tenemos grandes empresas muy grandes, Google, por ejemplo, PepsiCo, Philips y muchas otras que ustedes la pueden ver allí, ya emitieron un bono para actividad en economía circular. Eso es muy importante, son los mercados de capital, pero también tenemos otros en el sector financiero que están participando en esta transición. Préstamos, por ejemplo, las empresas prestamistas están haciendo esto y vemos cómo hay crecimiento, que es muy alentador para todos. Ahora bien, estamos haciendo un llamado ahora al sector financiero para que vaya desarrollando esta iniciativa, que vaya capitalizando en relación con la economía circular. Implica actividad del sector público, del sector privado también. Aquí tenemos el sector de servicios financieros que está lanzando nuevos productos y que está invirtiendo en esos nuevos productos dentro de la economía circular. Tiene que ver con la integración, la estrategia, la trazabilidad de la economía circular. Tenemos también innovación y algo que ya se mencionó, tenemos la circularidad que tiene que ver con préstamos, con finanzas y financiamientos. Y luego también tenemos el papel para los gobiernos en todo esto. Tenemos las direcciones, los reguladores financieros y también los bancos centrales. Es este el marco. Esto también nos da transparencia y cómo podemos invertir directamente en actividades de la economía circular, infraestructura e innovación. Y finalmente, también hay un papel importante del sector financiero en todo esto para atraer el capital del sector financiero a través de conocimientos y experiencia para las partes más complejas de esta circularidad. Y tenemos los datos que tenemos. Allí vemos que tenemos necesidad de escalar la circularidad a través de analíticas, por ejemplo, lo cual ya se está haciendo, y también necesitamos mejorar nuestra recabación de evidencia y de información para colocar toda esta información en los marcos de referencia. Esto ya se está haciendo también, pero es importante que conozcamos los principios dentro de estas estrategias que estamos lanzando. Y finalmente, ¿podrías explicar, por ejemplo, TCT? Sí. Disculpen. TSFD es una iniciativa de Mark Carney en Bloomberg. Inicialmente es un marco voluntario impulsado por el sector privado, para el sector privado. Ellos alientan a las empresas a revelar información sobre cambio climático, cómo es que el cambio climático puede presentar riesgos y cómo estas empresas están enfrentando estos riesgos y las acciones que están emprendiendo para identificar esos riesgos y para enfrentarlos. Hay consistencia, hay congruencia en cómo las empresas reportan los riesgos de cambio climático. Por tanto,
Como dije al inicio, la economía circular es una parte vital de la solución al cambio climático. Entonces, aquí tendríamos cómo integrar el concepto de economía circular en el marco general. Y entonces tenemos este nuevo principio. Entonces, no estamos reinventando la rueda, sino que estamos asegurándonos de cómo la economía circular puede ayudarnos en estos planes y actividades. Esto es lo que yo quería decir. La economía circular ofrece excelentes oportunidades al sector de servicios financieros para todos, pero también por razones económicas. Vemos cómo se está dando la transición. Las compañías y los gobiernos están adoptando estos principios y vemos el sector de servicios financieros y cómo están emprendiendo diferentes actividades en todos los sectores. Y vemos también que estamos en las primeras etapas, pero esto está creciendo y necesitamos entonces la participación en las actividades del sector público y privado. Sí, gracias. Pienso que ahora necesitamos escuchar. Sí, nosotros entonces le damos la palabra a Octavio. Por favor, Octavio, usted tiene la palabra. Él también ha trabajado como ingeniero en este programa durante 8 años. Octavio, ¿nos podrías decir cómo ves los hallazgos de este informe y el papel de la economía circular y también el papel de los bancos de desarrollo y cómo fomentar la economía circular? Sí, gracias. En el escenario y las prioridades, hemos enfocado las necesidades de los países miembros y tenemos un compromiso para el sector financiero, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, también para las microempresas. ¿Cómo podemos entonces ver estos proyectos que tienen que ver con el financiamiento y tenemos que ver los diferentes proyectos a través de las instituciones con esta parte? Y para tratar de incluir el asunto de la sustentabilidad dentro de la operación, por estas razones, tenemos la circularidad y esto representa un reto no solamente para las instituciones, sino también para los clientes. La economía circular es parte de una triada y tiene un papel fundamental en la sustentabilidad de la economía regional. Esto incluye la bioeconomía con sustitutos de suplementos, insumos y productos manufacturados. Y también incluimos diferentes soluciones y la circularidad, la economía circular, que incluye sistemas de circularidad en relación con la producción, por supuesto. Y en estas tres áreas podemos lograr recuperación resiliente, ecoeficiencia en el uso de recursos y tecnologías y simbiosis industrial. Un ejemplo de este componente para mejorar la ecoeficiencia de la silvicultura, podemos ver la promoción de la economía circular en una amplia gama de alternativas para la implementación de la industria de la silvicultura. Hemos hablado de múltiples beneficios para mejorar esta eficiencia para tener consumo y producción responsables a fin de poder incorporar una economía circular. Este es un ejemplo de la industria con la que actualmente estamos trabajando para la ecoeficiencia de la cadena de producción en la industria silvicultura. Esto incluye reforestación, también tiene que ver con tala y poder ir recuperando estas actividades donde ha habido deforestación. Tiene que ver con pasturas y también con la regeneración natural y todos estos esquemas y enfoques para la restauración a través de la incorporación de economías circulares. Es necesario incorporar políticas que favorezcan la economía circular en la región, en regiones como, por ejemplo,
a través de un modelo donde la circularidad económica sea parte del control ambiental y ecologista. Gracias. Sí, muchas gracias. Qué interesante. Muchas gracias. Esto es algo relevante para toda la región. Entonces, para el sector privado, veamos el sector privado. Sí, por favor, Anabel. Aníbal Wadi, él hablará sobre la cuestión financiera y la participación de los sectores financieros. Él ha estado trabajando con agronegocios, agroindustria y sectores financieros. ¿Qué te parece la economía circular en las bancas de inversión y los mercados de capital? ¿Cómo ves que son las oportunidades de crecimiento en este sector? Por favor. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Sí, yo he visto sus informes. Ustedes han estado trabajando mucho en sus informes. Los quiero felicitar. Sí, soy uno de los fundadores de GF Capital. Se nos conoce como una empresa con enfoque muy fuerte en eficiencia de recursos y el impacto ambiental. Cuando hablamos de la economía circular y he escuchado algunos de los comentarios que hizo Jan, estamos diciendo que la manera en que veo yo todo esto es que ciertamente es una oportunidad porque estamos aprovechando las tendencias, las organizaciones que estamos viendo, crecimiento demográfico y también esto es una oportunidad para proporcionar utilidades y retornos sobre la inversión de los inversionistas. Entonces, no es algo que implica solamente al sector privado, sino al público. También es una oportunidad para crear valor. Hay un poco de ruido. No estoy tan seguro de dónde viene este ruido. Por favor, silencien sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos si no los están usando. Apáguenlo, por favor. Sí, muy bien. Este es en el lado ofensivo, digamos. Pero si quieren ustedes aprovechar las tendencias en la economía circular, una de las cosas que deben ustedes analizar es la economía climática o circular. Esta es una cuestión que deben ustedes conocer como inversionistas desde el punto de vista financiero, como una oportunidad para invertir. En el lado defensivo, quisiera decir que si ustedes no consideran el riesgo de estas tendencias y lo que ellas implican, ustedes no van a estar haciendo un buen trabajo, sean ustedes banco, inversionista o sean una empresa multilateral. Si no consideran el riesgo de estas tendencias en todas las cadenas de suministro, no están haciendo bien su trabajo porque quizá estén ustedes adoptando o aceptando más riesgo de que su retorno por inversión. Es para mí muy importante tomar en cuenta todo esto. Lo veo como una inversión tecnológica, por supuesto, lo cual es muy bueno. Estamos hablando de una variable de la economía circular, pero es un tema que los inversionistas tendrán que tomar en cuenta cada día más. Y repito, también es una manera de gestionar el riesgo. Muchas gracias por darme esta oportunidad, por invitarme. Y le quiero agradecer a estas personas que prepararon estos informes, pero quiero también decir que para que todo esto sea sustentable y sostenible, tenemos que trabajar con el sector privado, porque al final del día, estaba yo hablando con alguien hace un rato, tenemos Milton Friedman 2.0. Tiene que ver con los participantes interesados, no con los accionistas. Allí creo que debo detenerme porque estoy consciente del tiempo. Sí, muchas gracias. Para que crezca todo esto, una vez que ya identificamos los sectores, ¿dónde podríamos utilizar la economía circular? ¿Dónde están las oportunidades en América Latina y el Caribe? Sí, en América Latina, bueno, esto puede ser en todos los sectores, obviamente, pero la manera en que nosotros lo vemos en mi empresa es que nos enfocamos en cuatro sectores: el energético, la eficiencia energética,
todo está relacionado con la cadena de suministro energética. No es un secreto, pero hay falta de infraestructura. No estoy diciendo ningún secreto, especialmente en cuestiones energéticas. Entonces, allí ponemos el enfoque en estas oportunidades. La otra área que pienso que ya lo incluyen es agronegocios, las agroindustrias. Hay muchos desperdicios allí. Esto ya se está diciendo también en los informes. También tiene que ver con la tecnología y el uso, el mejor uso, quiero decir, de los recursos. Soluciones urbanas es el tercer punto. Manejo de riesgos, de residuos, del agua también. Y luego también atención médica. El sector de la atención a la salud, especialmente ahora con la COVID-19, pero podemos ver cómo la atención a la salud tiene que ver con que las poblaciones están envejeciendo y están teniendo, pues, obviamente, necesidad de acceso a más servicios ante esta población envejecida. Sí, muchas gracias. Para regresar a Jan, ¿podrías explicarnos más? Y sí. Otros quieran contestar también, por supuesto, con confianza. Jan, ¿cómo es que tu organización está reduciendo riesgos y está creando oportunidades? Y también instituciones trabajando conjuntamente para tener un ímpetu atrás de, pues, poder desarrollar las oportunidades de economía circular y cuáles son las barreras para poder impulsar todo esto. ¿Y cómo es que tu organización, Jan, está colaborando en todo esto? ¿Y cómo lo hace? Por favor. Gracias, sí. Es muy fácil para mí contestar porque soy parte de la gobernanza de los bancos y el banco dice, bueno, estaremos invirtiendo o dando 1,000 millones de euros en crédito y de hecho estamos contando estos acuerdos o tratos a los que llegamos. De hecho, esta mañana estaba yo analizando, hablando con un cliente, su situación estaba analizando y yo les puedo decir, bueno, es un cliente europeo que tiene que ver con logística y lo que este cliente está haciendo es desde el negocio de transporte público. Este cliente quiere ser entonces el vínculo en diferentes partes de la cadena de suministro y de valor, quiero decir. Y luego podemos ayudar a este cliente también a que siga desarrollándose de manera circular. Ellos tienen un buen historial, es muy creíble, muy confiable y es una de las piezas de este rompecabezas, pero es la transición hacia la economía circular. Otra cuestión que también vemos mucho, Leslo, es que el banco está considerando soluciones digitales basadas en cambiar, digamos, de una suscripción a un servicio donde, por ejemplo, en los autos, alquiler de autos, no son modelos totalmente nuevos, se llaman modelos de alquiler o de renta, pero son nuevos. ¿Han considerado alguna vez? Por ejemplo, ahora hay un servicio que tiene dos de nuestros clientes. Se trata de alquilar una lavadora. Entonces vas y lavas tu ropa y estás alquilando durante ese momento, e incluso hasta en tu casa, estas lavadoras. Y te cobran según el número de lavados que hagas. Pero tenemos que pensar del flujo de efectivo y cuán estables son estos flujos de efectivo para que esto sea posible. Entonces, el banco está haciendo cosas como lo acaba de decir Anibal también, donde podemos integrar ciertas fases del proceso. La empresa está creciendo y entonces se agregan otros módulos hasta que se esté utilizando todo el crédito con base en los círculos de éxito. El tercer punto que quiero mencionar, ya he mencionado la transición desde la propiedad, alquilar un servicio a través de un sistema de suscripción o de abonado. Pero tenemos otro muy reciente, una empresa que está haciendo edificios circulares. Esto es muy importante para nosotros. Piensen ustedes, refinanciar como 50% del préstamo del banco y eso está relacionado con bien raíz, con proyectos de bienes raíces. Este es el tipo de préstamos que da mi banco. Entonces, estamos hablando del proceso, edificios circulares. Ellos vienen y nos dicen, oye, ¿nos pueden ayudar a financiar más construcciones de madera y no de concreto, no de cemento? Y entonces esto es lo que estamos haciendo. Esto es, digamos, un estimado conservador, pero estamos hablando de un alto porcentaje y va subiendo a nivel del financiamiento.
Esto es, digamos, los ambos lados de la modela, de la moneda, quiero decir, pero también estamos viendo los riesgos y estamos viendo el financiamiento. Estos edificios se están construyendo de tal manera que se pueden desconstruir o deconstruir posteriormente. Es el diseño circular de los edificios. Y de hecho pensamos, bueno, estoy mencionando tres ejemplos muy concretos del tipo de trabajo que hacemos en el banco, del financiamiento que hacemos, pero tiene que ver con el poder innovador de las empresas, algo que nos gusta ver, porque pensamos que también tiene que ver con hacer más seguros estos créditos, otorgarlos de manera más segura a largo plazo, pero a corto plazo no hay garantía alguna de que habrá casos incidentales de empresas, obviamente, que no logren cumplir con todo esto. Pero como portafolio, como cartera, pensamos que es muy buena manera de enfrentar el riesgo financiero. Sí, muchas gracias. Estamos hablando del riesgo de algunas empresas, por ejemplo, que no es más grande ni más pequeño que el riesgo que corren muchas otras industrias. No vemos de que haya tasas de impago que estén aumentando. No creemos que sea la circularidad que hace que las empresas caigan en proceso de impago, de default. Pero sí podemos ver que el costo de tener tráfico generado para los clientes a veces los coloca en una base de costos, que otro que está haciendo otro servicio. Hemos estado analizando los créditos que damos para una industria y para la otra. No puedo entrar en mayor detalle, pero algunas empresas están haciendo trabajo más virtual y el otro o las otras empresas están haciendo trabajo más directo. Tenemos que ver la circularidad y cómo ha ido cambiando a una cadena de suministro y cómo este cambio se está dando para sistemas más digitales. Tenemos algunas preguntas en el chat. Quisiera incluirlas. Octavio, para ti esta pregunta. Julia Ferrato pregunta, ¿cuáles podrían ser los principales riesgos para la economía circular, especialmente en América Latina? No es fácil incluir la economía circular en el sistema financiero de la región de América Latina. Hay muchas razones, principalmente porque pienso que tiene que ver con sistemas tradicionales, pero a la vez los programas para el desarrollo que tenemos tratan de estimular la inclusión, es decir, una nueva forma de crear un nuevo proceso y productos en la región. También hay otra razón para el Banco de Desarrollo Latinoamericano en relación con la economía circular. Esto tiene que ver con la cantidad de los recursos que se cuentan. Estamos hablando de 80% de las reservas financieras en los bancos. Y esto se dedica para el sector público. Y solamente 20% se dedica para el sector privado. Entonces, estamos hablando de que ese es el actor más importante dentro de la economía circular en la región. Esta combinación, entonces, dificulta el proceso hacia la transición para tener economía circular en la región. Lizo, estás silenciada. Sí, gracias. Gracias, Octavio. Qué bueno escuchar esta perspectiva de América Latina. ¿Alguien más? Sí, no soy experto en América Latina, pero vemos que la región obviamente tiene muchísimos recursos naturales. Son muy ricos sus recursos naturales. Entonces, pensamos que
se ha ido desarrollando esta industria porque es una manera extractiva en relación con los recursos naturales, por supuesto. Entonces, la transición es más importante para América Latina como a la alejarse de la industria extractiva y pasar a la industria circular. Esto puede ser un reto, pero a la vez, si estamos hablando de agricultura y de cuestiones alimentarias, tenemos una oportunidad porque tenemos recursos ricos, recursos naturales. ¿Cómo podemos entonces pasar a una agricultura generativa? Tenemos, por ejemplo, al productor de caña de azúcar más grande, y estamos hablando de caña de azúcar orgánica, y están haciendo toda una transición respetando las cuestiones ambientales, socioeconómicas y, por supuesto, la ecología. Tenemos que ver la industria de las actividades industriales, pero a la vez tenemos que ver cuál es el ciclo que están ellos siguiendo para aprovechar estas oportunidades. Quisiera yo agregar algo aquí, porque esto obviamente no implica que la economía circular no está sucediendo en América Latina. No quiero que se entienda así. Sí se está dando la economía circular en América Latina, pero ¿cuáles son los retos inmediatos que enfrentamos en América Latina? Muchas veces estamos enfrentando más problemas que también tenemos que ir solucionando en el camino. Hay problemas que están surgiendo y en ellos nos debemos enfocar y concentrar. Pero la economía circular, obviamente, tiene que ver con todo lo que está sucediendo, porque esto vemos que hay buenas oportunidades en ese sector. Y quizá no sea algo impulsado por la tecnología, como puede estar sucediendo en otros mercados desarrollados, pero las personas sí están pensando al respecto. Y si puedo utilizar un ejemplo, por ejemplo, agronegocios y la cuestión alimentaria, sería, digamos, normas de clase mundial. Aquí en Brasil, por ejemplo, vemos muchísimas actividades y oportunidades de economía circular en Brasil. Llamémosles inversiones, por ejemplo, para la economía circular, porque están siguiendo tendencias globales y están respondiendo también a demandas globales. Entonces, América Latina, en el lado optimista, podemos decir que sí se está dando, quizá no con tal fuerza, pero sí está sucediendo. Nosotros, por ejemplo, nosotros en este público, en esta audiencia, podemos estar seguros de que hay una conciencia de que la economía circular sí está sucediendo. Gracias por aclararlo. También hay otras preguntas de otro participante que dice que hay mucha economía circular que ya se está dando en la región, que ha estado ahí varios años y que se debe analizar en relación con los mercados de América Latina para la economía circular. ¿Quisiera alguien responder a esto, por favor? Sí, no estoy tan seguro sobre Bolivia como menciona usted en la pregunta, pero permítame darles un ejemplo. Invertimos en un negocio de residuos para energía. Jan conoce muy bien este proceso, pero aquí lo que sucedió fue que desde el punto de vista económico, entonces los rellenos sanitarios son más rentables. ¿Cómo podemos adjudicar los recursos para que los rellenos sanitarios sean más eficientes? Aquí estoy utilizando, no es mi frase, lo tomé de un libro, no es una frase mía. Estamos entonces haciendo que el pastel crezca. Con esto quiero decir que estamos mejorando los rellenos sanitarios y podemos entonces también mejorar todo el proceso y podemos proteger al medio ambiente a la vez. Supongo que esto está sucediendo en Bolivia, este tipo de proyectos. No conozco la situación boliviana, pero sé que está sucediendo en América Latina con energía, logísticas reversas o inversas. Eso está dándose en el sector electrónico, de la electricidad. Tenemos otra inversión en baterías, por ejemplo. En las baterías, básicamente ahí las empresas presionaron a sus clientes para reciclar las baterías cuando estas ya no funcionaban. Entonces, básicamente, quiero enviar un mensaje optimista para América Latina. Estamos atrás, pero no muy atrás del proceso. Esperemos entonces que todo el mundo nos ayude a financiar. Por ejemplo, sí, fantástico. Por ejemplo, las diferentes fundaciones, sí. Sería muy bueno escuchar más sobre los primeros pasos para integrar la circularidad
en estrategias financieras o de inversión. ¿Cómo se puede hacer esto de tal suerte que haya una transición que fluya? ¿Quién quisiera comentar? También es una pregunta hecha por uno de los participantes. Sí, claro que sí. Con gusto comparto algunas ideas. Pienso que este es un gran ejemplo donde necesitamos participación del sector privado y público. Del lado privado hay un elemento de readjudicar el capital para la circularidad, para que la economía circular sea parte de nuestro trabajo y para que sepamos que representa para diferentes industrias, para tener sistemas de asesoría y de consejería también para nuestros clientes. También tiene que ver con integrarlo con nuestras propias estrategias como empresa, con nuestros propios planes. Esto se tiene que integrar de manera más interna y también tiene que ver con formalizar ciertos marcos existentes que ya están ahí para otros temas, como por ejemplo aprobación de crédito, para estos procesos, para la aprobación de créditos para nuestros clientes y también tener una buena representación principalmente de la industria lineal como se ha venido dando ahora y pasar a la circular. Este es un elemento que tiene que ver con la integración financiera, cómo entonces tenemos este eslabón de la circularidad y cómo será esto. Esto es todo el lado privado, pero del lado público ahora la integración parcialmente se refleja en dónde avanzan nuestras sociedades, hacia dónde van nuestras sociedades, cómo estamos fijando prioridades y direcciones. Tenemos que decirlo esto de manera muy clara. Tiene que ver con la transparencia también sobre los riesgos lineales, sobre las cuestiones, las externalidades también, el desempeño, la transparencia. Y también la Unión Europea está haciendo muchas cosas que puede ayudar en todo esto. Y luego también tenemos la cuestión de integrar desde el punto de vista de finanzas públicas y cómo podemos nosotros integrar la economía circular en nuestras propias actividades, la adquisición, la inversión en infraestructura y la logística reversa o inversa. ¿Cómo podemos apoyar este ecosistema? ¿Cómo nosotros podemos usarlo dentro de nuestros propios procesos? Sí, gracias. Solo nos quedan unos minutos. Y algo que se ha mencionado varias veces tiene que ver con financiamiento público-privado y, por supuesto, con la recuperación económica que ahora necesitamos tener con la COVID-19. 30 segundos de cada uno de ustedes. ¿Cómo podemos nosotros usar el financiamiento de recuperación en proyectos verdes dentro de la economía circular? ¿Cómo podemos reconstruir y reconstruir mejor? Sí, pienso que para América Latina el desarrollo de más servicios relacionados con la economía definitivamente es algo que se está dando, está en el horizonte. De hecho, ustedes son uno de los recursos, proveedores de recursos del mundo y hacen muy buen trabajo, pero para propósitos de resiliencia y realmente para una buena recuperación debe haber un mayor enfoque en el desarrollo de los servicios que frecuentemente están más desarrollados en otros continentes que usan los recursos naturales de América Latina. Sí, gracias. Aníbal, por favor. Sí, su pregunta. ¿Qué necesita darse para financiamiento para la recuperación de proyectos verdes? 30 segundos. El único mensaje es que ya está sucediendo, ya está ocurriendo, gracias al apoyo de que se está dando a multilateral, pero el sector privado, el sector público está, gracias a Naciones Unidas, gracias a muchos organismos, ya se está dando, de hecho, con el trabajo de personas como nuestra bufete y muchas otras instituciones. Y por favor, Octavio, está sucediendo, ¿qué puede hacerse para ayudar en esa transición hacia la circularidad? La posibilidad de desarrollar proyectos y promover estos proyectos en la economía circular en la región de América Latina y el Caribe es una oportunidad muy grande. Sin embargo, necesitamos recibir propuestas de proyectos para presentarlos porque así sabemos que hay muchos de nuestros recursos en todo el mundo. He hablado del Fondo de Adaptación y muchas otras instituciones que tienen que ver con bancos de desarrollo estratégico que están invirtiendo en esta área. Pero
no hay muchas cosas que sean posibles si no tenemos un proyecto, y esto es muy necesario. Muchas gracias, muchas gracias. Pienso que ya no tenemos más tiempo. Sí, yo pienso que ya se está desarrollando este ímpetu, este impulso en América Latina en aras de la economía circular para bien de la sociedad y del medio ambiente. Les agradezco mucho a todos por su tiempo. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas por compartir esta información tan importante y estas perspectivas en las que ustedes están trabajando y por compartir este informe. Muchas gracias. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego.